Pedro de Villa Dolores, de Sarmiento, a toda nuestra gente querida, que este es el noveno año que hacemos apertura de temporada turística y todos los años con alguna novedad. Las piletas totalmente pintadas, arregladas. Hola, Fernando. Para comenzar mañana a la 1 de la tarde a trabajar a pleno. Este año como accesorio el paredón de atrás y se va a extender hacia los costados. Y hace un rato cuando llegaba, porque el marco que se ve de acá arriba realmente es maravilloso, pensaba cada detalle, porque esto fue planeado realmente con cada uno de los detalles, los montoncitos para que no se vea desde la calle, el puente para que paseen los jóvenes, y bueno, realmente valió la pena, porque este balneario, al igual que el otro, ha albergado a muchísima gente, gente de la localidad de San Pedro, vecinas localidades, pero es impresionante la cantidad de vecinos que han venido de otras provincias a visitarnos. Es por eso que año tras año vamos tratando de mejorar las instalaciones para que esto siga siendo visitado como lo ha sido hasta ahora. Quiero contarles a las mamás que el precio de la entrada de la pileta va a ser exactamente el mismo que el del año pasado. Los abonos se dan en la municipalidad para todos aquellos niños que vienen a la escuelita de verano. Tenemos bañeros para que estén súper cuidados en los dos balnearios, en el balneario y en el solarium. Lo que sí le pido a las mamás que por ahí vienen y se quieren relajar un ratito, que tengan cuidado con los niños. Esta pileta, por ejemplo, no es para niños. Es una pileta que tiene mucha altura de agua y es para jóvenes y gente mayor. Para los niños, el balneario de al lado, que lo mismo, implica que tengan cuidado con los chicos. Porque gracias a Dios, hasta el día de hoy, desde el año 2003, diciembre del 2003, que se inauguró, no hemos tenido ningún problema y queremos seguir así, albergando gente, dándole trabajo a los chicos de San Pedro, pero fundamentalmente permitiendo que nuestros vecinos de San Pedro puedan tener la posibilidad de, sin viajar a ningún lado, tener un lugar acorde a ellos para que se puedan refrescar en el verano. Vamos a tener este año en dos turnos también clases de gimnasia en el agua para los niños y para las mujeres. Así que bueno, despacito le vamos a ir incrementando cosas. Hoy dejamos abierta la temporada turística con primero los fuegos. Lo dije, falta un pedazo de tapia. Primero los fuegos y después la... Bueno, primero a los que vinieron, no a escucharme a mí, porque a mí me escuchan todos los días. Gracias, vecinos de San Pedro.